Volvemos de inmediato con Donato, lugar del accidente en la calle o avenida Collasuyo. Tenemos entendido que rescatan al conductor. Por favor, Donato, danos la información. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es su estado? El cuerpo del conductor ya fue retirado del lugar, lamentablemente sin vida. El conductor, debido a las lesiones de gravedad por la atrición que ha terminado, producto de la colisión fuerte, y como podemos observar, la cabina ha quedado totalmente destrozada. Y es ahí donde el agente de los bomberos, ya ahora justamente retirando la maquinaria que utilizaron, después de una aproximadamente 45 minutos de arduo y delicado trabajo de rescate, es que pudieron el cuerpo del conductor. Se contabilizan 3 personas heridas, 1 fallecida, con el conductor incluido. Podemos ver la magnitud, la fuerza del impacto desde este lugar, como por lo menos árboles están incrustados por delante y un poste también en la esquina, y la cabina del bus que ha terminado justamente en esta casa. Qué lamentable noticia, Donato. A ver, vamos a recordar a la gente que recién está conociendo sobre este caso. Sucedió aproximadamente a las 6:45 de la mañana, aproximadamente, según relatos de los testigos. La Collasuyo, una avenida de subida, este bus iba de bajada a gran velocidad, se llevó por delante un vehículo que estaba parado, lo destrozó, se llevó por delante 2 postes de luz, árboles, raspó con la pared, con las puertas de las viviendas. Imaginamos que pretendiendo frenar un poco al bus que estaba ya embalado, rumbo al lugar final de su impacto, la vivienda en la que estamos viendo precisamente la imagen, donde hace minutos nada más han sacado el cuerpo del conductor. Se tenía la esperanza que todavía permanezca con vida. Sin embargo, por la magnitud del impacto, por la gravedad del accidente, los bomberos han retirado al conductor ya sin signos vitales. Esto en la avenida Collasuyo. Estamos a la espera de más datos, informes policiales. Donato, hasta un próximo contacto.